Ey, Cojanta, ¿cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos aquí a este nuevo video. Y bueno, pues les traigo gameplay del demo de Revolution. Así es, gente. Y bueno, pues es para hablarles acerca de una entrevista que sucedió en el evento eh, de Naruto en París. Que bueno, nos mostraron un demo un tanto diferente al que nos dieron a nosotros en Xbox Live, donde incluía a Shisui, a Kushina, a, a Obito y demás, ¿no? Eh, un demo un poquito más completo, ¿ok? Y bueno, pues en este evento eh, se le hizo una entrevista a Hiroshi Matsuyama, que bueno, es el presidente de Cyber Connect. Y que bueno, es el que ha estado eh, actualmente, pues, informando con respecto a Naruto es el que se viste normalmente de Naruto Senin aunque esta vez lo hizo de Naruto con el, con el chakra de Kurama pero bueno eh, en esta en esta entrevista eh, se le se mencionaron algunas cosas importantes que bueno yo creo que son a destacar y lo que mucha gente le preocupaba no el hecho de las boss battles no que es algo que que la verdad es que es importante en Naruto y bueno vamos a empezar con las preguntas más relevantes de esta, de esta entrevista y bueno es que le preguntan que, que, que cuáles son las nuevas eh, Digamos, eh, las nuevas cualidades introducidas a lo que es este nuevo Naruto. Y bueno, él puso que lo, el cambio más novedoso fue el sistema de combate. Eh, que realmente quieren que sea una experiencia de juego, eh, pues digamos, más grande. Y que trabajaron con desarrolladores externos que habían trabajado en juegos de peleas. No sé a quién chingados contactó. Porque esto no tiene pinta de ser... Eh, de haber contactado a un desarrollador con experiencia en juegos de peleas. Eh... Se sabe que, bueno, esta, estas opciones que agregaron son muy fáciles de abusar eh, eh, para el sistema. Pero bueno, eh, como sea. Y bueno, pues le preguntan también que si el modo historia va a ser similar a Naruto Storm 2 o 3 o va a ser más cercano a Generations. Y bueno, pues él mencionó que eh, lo que es el, el modo de la campaña es más parecido a lo que es Storm 2 y Storm 3, ¿ok? En lo que es el Ninja World Tournament, que bueno, digamos que es en este caso... Uh, pues el nuevo modo de juego que va a haber, en el cual, bueno, ya saben que es eh, como que vas coleccionando moneditas y demás. Y bueno, pues pregunta, eh, ¿va a haber... Eh, boss Battles, va a haber batallas de jefes. Y dice no, no tantas como en otros juegos de Naruto. Porque la historia no se presta a esto. Y bueno, si recordamos desde el punto en el que cortó eh, Storm 3, realmente no hay muchas batallas de jefe. Eh, nada más si acaso podríamos ver el hecho de la que es eh, con el Yubi. Pero de ahí en fuera no hay más. Porque bueno, la de Madara se, se suscitó en lo que fue Storm 3. Aunque no fue el Susano perfecto. Pero bueno, pasó ahí, ok. Y luego preguntan, eh, le preguntan que cuántos personajes va a haber en el juego y bueno ya reveló que va a haber más de 100 personajes jugables y que todavía no revelan el roster completo eso bueno ya más o menos teníamos una idea no y bueno le preguntan este va a ser el último juego de naruto para el playstation 3 y el xbox 360 y bueno él dice que está pensando seriamente el hacer juegos para las nuevas consolas pero que siempre está buscando el entregar la experiencia de naruto a la mayor cantidad de gente posible y que es por eso que empezaron a desarrollar full burst para pc de esta manera gente podemos pensar que no es el último Naruto que vemos que veremos en 360 y en PlayStation 3 así que es posible que aún después saliendo uno para One y para PlayStation 4 tengamos uno para 360 entonces bueno gente pues esta es la información más importante con respecto a lo que fue Revolution en la entrevista que se suscitó en el evento en París y bueno pues ahora sí que déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan acerca de esto no eh, realmente podemos esperar un nuevo Naruto eh, para la, digamos que para tanto no next gen que viene siendo Xbox One y PlayStation 4 como para Xbox 360 y PlayStation 3. Entonces bueno gente, pues yo aquí me despido. No olviden dejar su like. Nos vemos y bye.